Han aprendido bien el camino. Tras 6 días de reuniones, 9 jornadas de negociación, sabíamos que iba a ser larga y iba a ser intensa. Al final se ha llegado a la meta. En todo proceso de negociación se producen altos y bajos, ¿no? Y en este tampoco han faltado. Pasaban los días, los populares mantenían la tranquilidad. Somos moderadamente optimistas. Mientras que los de Ciudadanos no lo veían tan claro. Cierta preocupación, ¿eh? Incluso diría que una cierta consternación por nuestra parte. Y lanzaban algún ultimátum. Nos damos como equipo 48 horas para alcanzar este acuerdo. Y por fin ha llegado ese acuerdo, un acuerdo de investidura con medidas centradas en 4 áreas. Medidas judiciales, de regeneración, sociales y administrativas. Despolitizar la justicia es una de las apuestas fuertes. Se va a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La mayoría, 12 de los 20, serán designados por jueces y magistrados, mientras que los 8 restantes los elegirá el Congreso y el Senado. Dentro de las medidas de regeneración destaca el pacto contra la corrupción, uno de los pilares del acuerdo. En este se incluye la eliminación de los más de 17.000 aforamientos de cargos públicos, prohibir los indultos a condenados por corrupción y obligar a dimitir a los cargos públicos que estén investigados por corrupción. El paquete social acordado por ambos partidos contempla igualar los permisos de maternidad y paternidad de forma progresiva, aprobar una ayuda para los trabajadores con menos ingresos para que tengan un salario más digno, recuperar el gasto público previo a la crisis en sanidad, educación y dependencia y una simplificación de los tipos de contrato. Ciudadanos no ha conseguido el contrato único que pedía y ha cedido ante la oferta de 3 tipos, de tiempo determinado o temporal, indefinido y de formación. Dentro de las medidas administrativas, la recaudación por la amnistía fiscal era uno de los asuntos clave para Ciudadanos y estuvo bloqueada hasta las últimas horas. La formación naranja pide recuperar todo el dinero que, según ellos, se perdonó a los defraudadores, una cifra que ascendería a 2.800 millones de euros. Además, ambos partidos se comprometen a no subir el impuesto sobre la renta o incluso bajarlo y a modificar la ley electoral municipal para que sean los ciudadanos los que elijan directamente a los alcaldes. Más de un centenar de puntos y medidas que, tras muchas horas de negociación, han aceptado los dos partidos.